Bueno, pues ya regresamos ahora sí con la segunda parte de este segmento y pues ya nos acompaña nuestro compañero Israel Bala. Israel. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alberto. Mi estimado Alberto nos está acompañando y bueno, los invitados que tenemos, bueno, anteriormente ya los había presentado el buen host Daniels. Sí, ¿verdad? ¿Sí lo presentaste? Sí, porque ya ves que este todo se lo olvida, ¿no? Se lo olvida. O hasta en ocasiones le cambia el nombre a los referees. Con eso, con eso de que con eso de que anda chacoso el vale, pues. Eso no se habla. Corte. Ah, no pasa nada. Pues venga, en esta pequeña sección que estamos haciendo, ¿vale? En esta segunda parte, vamos a hacer un poco. Ya nos platicaron un poco de ustedes. Preguntas básicas que yo personalmente, pues anteriormente, no sé cuántas entrevistas han tenido a lo largo de su carrera. Y dejando de lado con nosotros, 5 o 6, la verdad. Sí, como 6. Y todas con Selegón. Todas, la preferencia. No sé, sí fueron varias, sí, ya perdí la cuenta, fueron varias. Unas 20. Pero con ustedes van 2. Con ustedes, ¿de qué van 2? No la subieron, pero van 2. Fue la verduga, ¿no? Fue la verduga. Yo sí he tenido también entre 20 y 30 entrevistas con varios, pues sí, varias páginas de Facebook, Celegonce, Conectados TV. Creo que también tengo por ahí una con más lucha. Entonces, sí, he tenido como unas 20 o 30 a lo largo de mi carrera. Dale, 20 o 30. Ya los amagó. Pero venga, a todo esto, vamos a hacer preguntas que anteriormente nosotros a nuestros mismos seguidores les decimos. A nuestros seguidores de la página de Celegonce, nos dicen, ¿por qué no le preguntas esto? ¿O por qué no le preguntas aquello? ¿Así que están preparados? Antes de todo. ¿Están preparados o están listos? Antes de todo, yo no fui. Yo no sé nada. Yo no estaba. No lo conozco, yo no estaba. Ok. Ya, dejando claro. Ahorita, más o menos dice la pregunta así. A lo largo de su carrera, ¿cuál fue el momento más fuerte? O sea, el momento en el cual quisieron tirar la toalla. Mira, para mí en lo personal, fue la pérdida de mi máscara, la verdad. La pérdida de mi máscara, la sí. ¡No mames, la encontró! ¡No manches! ¡Se lo regaló a tu bebé! Sí, fue la pérdida de mi máscara, la verdad. Yo no la creía. Yo te juro que yo vi las palmadas lento. Yo dije, ahorita me voy a levantar. Que no me levanto. Dije, no, ya. Hasta aquí llegué. Yo no quería saber nada ya, la verdad. Se me dio la oportunidad de presentarme sin máscara y... Recuerdo que yo siento que le cae mejor a la gente sin la máscara que con la máscara. ¿Cómo crees? ¿Y eso? Es algo muy chusco, la verdad. Porque yo he visto muchos compañeros que pierden la máscara y se pierden o se alejan mucho del ring. Nadie sabe nada de ellos. ¿En este caso a ti te benefició? Se puede decir que sí y no. Okay. A la vez sí, porque hubo como todo pros y contras. Porque cuando yo la perdí, la ventaja fue que decían, no manches, está bien mocoso, o sea, está loco este vato. Incluso me tocó escuchar a varias gente de que tiene cara de niño bueno, pero es un hijo de su, ya sabes qué. Y las contras que mucha gente me llegó a ubicar, ven en la calle y a poco muy acá, son muchas cosas que la neta, problemas. Y pues a veces uno para evitar problemas de que, nada, mejor le saco la vuelta, no vale la pena. Porque uno sabe lo que es capaz de hacer. Sí. Y muchas personas no lo toman en cuenta. Pero para mí fue el golpe más fuerte que he tenido, la verdad. Es que lo diría, platícame de ti, amperaje. Para mí, de hecho, recién empezando mi carrera, ya dentro de la coli, en mis luchas de regalo tenía muchos comentarios de... Ah, es que viene de la dinastía, se lo van a regalar todo. Todo lo tiene papitas. Exacto, todo lo tiene fácil. Y pues creo que no, la verdad le seguí, ya estaba a punto de echar, es que ya no quiero saber nada de la lucha. Porque yo veía, yo en lucha de regalo y mis otros compañeros ya en programación, y yo dije, chale, tengo que echarle más ganas. Pues sí, en sí me gané todo. Empecé a entrenar más, ya fue cuando me dijeron de escoger tres nombres.
Que sí, ahorita ya ni lo recuerdo. Me gustó este del nombre de amperaje. Me iba a poner voltaje, algo así, pero ya había voltaje. Uno y... Sí, creo que sí, sí había uno, un voltaje. Ajá. Creo que, de hecho, de Naucalpan o algo así. Y pues no podía. Y ya ahorita, pues me empecé a llamar amperaje, le agradé a la gente. Y estuve hasta en un aniversario de la Arena Coliseo. Luché por la Copa 60 aniversario. Desgraciadamente, pues no la gané, quedé en tercer lugar. Pero pues demostré que pues tengo talento y doy para grandes cosas. Oye, está súper bien, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal lo del aniversario? O sea, ahí fuimos, no sé, ¿contemplaste algunas máscaras conocidas o viste a luchadores más recientes? Pues de hecho, sí, había uno que pues ya luchaba con él, desde el principio he luchado con él. Me gusta cómo lucha, tiene... También viene de Dinastía, tuvo grandes maestros. Y sí me gustaría un piquecito con él, con el Frenético. Ahorita pues ya no sé muy bien de su pista, ya está salido yo de la coli, ya me alejé de su pista. Pero si me pregunta que con quién me gustaría un mano a mano por la máscara, yo diría que con él. Creo que dábamos buenas apretaciones. Hasta la misma cámara. Sí, yo te lo digo, si me preguntan que con quién un máscara contra máscara, se va a poner con el Frenético. Por los encuentros que hemos dado, de hecho hasta en la lucha primera, que casi no se ve, una vez nos agradecieron la lucha con dinero. Y de hecho fue uno de mis logros que digo, ah, cabrón, se sintió bonito ver monedas en el ring. Y eso quiere decir que damos buen trabajo, buenas luchas, y con él sí apostaría mi máscara. Muchas gracias. De acá, pues, platícanos tu momento más difícil. Pues yo he tenido dos. El primero fue luego empezando, queriendo empezar a entrenar. Toda mi familia se puso en contra y mi papá me lo dijo así, te voy a pagar el mes, pero sé que no vas a aguantar ni ese primer mes, entonces mejor ni vayas. Entonces fue el primer bajón, 2-3 días, dije, no manches, y sí es cierto. Entonces dije, Nel, yo siempre he sido una persona desde niño, desde que me acuerdo, que si tengo algo en mente, no me quedo en paz hasta que lo cumplo. Entonces, pues ya son más de 9 años como luchador, entrenando también 10, 12 años. Y pues creo que ya se escucha mal a mi propia familia, les callé la boca y le demostré y me demostré a mí mismo que el querer es poder. Y el segundo fue cuando yo tuve mi primera lesión en el tobillo izquierdo. Dejé de luchar, dejé de entrenar, dejé de trabajar como por 2 meses. Y sí quise como entrar una depresión de que no manches, me madrié, ya no voy a poder luchar igual, ya no va a ser el mismo, ya no voy a poder hacer las mismas cosas. A lo mejor en este tiempo la gente apenas me estaba reconociendo y se me va a perder la pista. Entonces fue un tiempo muy duro en donde pensaba ya retirarme. Y digo, también fue a mis inicios, fue como a los 2-3 años de haber debutado. Y dije, no, ya estoy aquí, lo difícil ya lo hice. Y pues a darle, o sea, va a haber lesiones, va a haber muchas piedras en el camino, pero pues o brincarlas y seguir adelante. Y pues aquí estamos todavía, gracias a Dios. Y fíjate, 2 veces, la verdad. Y bueno, lo importante es de que aquí de lo que ustedes me platican, al menos pensaron alguna vez rendirse, pero no lo hicieron. La verdad, eso es que de qué admirar, porque hay personas que de plano... O como lo dicen, ¿no? Pasa el primer mes y luego tiran la toalla, pasa esto y luego se retiran. Pero pues lo importante es de que siguen aquí y pues llegaron aquí a Barra Libre. Bella, ¿dónde están? ¿Dónde están? El camino que han recorrido. Aquí. Quiero que realmente se den cuenta que volteen hacia atrás y digan, no manches, han pasado por altos, por bajos, pero ya están aquí. Y hablando como de esos momentos también, no sé, les han pasado momentos así chuscos, divertidos o vergonzosos, algo que les ha pasado. A ver, cuenta, desembucha, desembucha. Vamos a empezar, lo primero que te dije, men. No. El se le queda viendo de la cámara. Mira, a mí en lo personal me pasó algo muy chusco. Cuando yo portaba máscara, una señora ya grande, la verdad no estaba fea. Okay. Para empezar. Hay que dejar las cosas en claro. Yo sentí una nalgada, pero fuerte. Y de hecho yo pensé que fue uno de mis compañeros y era la señora. Y dije, ¿qué pues? Esa fue una. La segunda vez, me aventaron un elotazo.
Y esa nunca se me va a olvidar. Iba para plancha, en cuanto sentí el elote, ¿me crees que me tumbó el elote? O sea, fue algo muy chusco. No tanto el elotazo, la vergüenza, porque yo me caí hasta abajo. Yo no me la esperaba, la verdad. No tengas miedo, pero yo creo que solo una vez, y fue algo muy raro. Y solo porque me lo dijeron antes de subir. Llegué tarde a la función una vez en la Arena Coliseo. En un martes, de hecho. Ya me iba a subir, ya me habían nombrado. Iba arriba sin máscara. Ándale. ¿Cómo crees? Iba para las escaleras. No. Y no. Ya me dice una de las decanas, oye, no tienes máscara. ¡Ay, güey! De regreso para abajo. De los nervios que te ha hecho, fue mi debut de bueno, de lo importante es que fue al los inicio. Nervios, sí, los nervios, creo que en todo momento, ¿no? Te dan los nervios, y más cuando aquí mis compañeros no van a dejar de mentir. Y ya en el debut, los nervios de cómo te agarra la gente. Y esa vez, pues, ver cámaras, ves que siempre, pues, en los martes tú sabes que es otra onda, los domingos, el calentamiento de la gente. Estaba muy nervioso. Voy a ver, y me dicen, ¿qué onda, no traes máscara? Ay, güey. Lo bueno que no subí, lo bueno que, o sea, no lo captó la cámara ni nada, apenas iba entrando. Ya me habían nombrado y voy a volar y no me la... Sí. Pero así fue, yo creo que lo más así que me ha pasado. Ay, déjale eso, pareja. Lo bueno es que le habías hecho a la maleta, gacho, que le hayas dejado en tu casa. Pues yo dos de las anécdotas chidas que tengo, así de chuscas. Pero yo me imagino 9 años de experiencia. Me imagino sí. En una vez, traían unos piques ahí en el parque de Tlaquepaque, dos compañeros, y yo era el second de uno. Y al que yo era su second, lo amarraron con una cadena y con un candado. Y pues el típico, ¿no? De que acá nosotros tenemos un estilo triple A. No, métete, que en los vestidos están las llaves, que búscalas, güey, en chinga. ¡Fum! Corriendo. Cuando vengo de regreso a la gente, ¡eh! Yo un chingón con las llaves y cuando me doy, ¡fum! Que salgo volando con 2 llaves en el suelo. Toda la gente, ¡eh! ¡Pendejo! Yo me llegué y le quité la cara. Y la segunda, estaba luchando contra el señor Black Steel. Y en la rana me lo quiero llevar, pero al momento que le jalé el calzón, se le bajó con la tanga al señor. Se le vio todo. Dije, pues ya que déjame lo llevo de una vez, aquí es que se acabe. Pero también, como dice el compañero, eran los nervios, porque era la primera vez que yo subía el estelar en la Verdugo y pues tenía acompañado al gallo. Y luego ya había luchado en la primera, en la segunda lucha. Entonces, ¿qué hizo? No, cansado. Los nervios y así de, no mames, voy a subir en el estelar con el gallo, con Black Steel que tienen ya lona recorrida, y me pasa lo chusco y yo así de puta, y luego lloviendo, el ring mojado, no, fue así como el día de chuscadas para todos, porque hasta el gallo se cayó, en la presentación se cayó, pero te digo, o sea, como dices, a lo largo de esta carrera me han pasado, pero esas son de las dos que más me voy a acordar hasta cuando esté viejo, yo creo. Ya, de plano, sí. Dejarle a los nietos, sí. Ya. A ver, una pregunta. Es que ya detrás de esa máscara, ¿quién está como la persona, el ser humano, ¿no? ¿A qué se dedica en su día a día? Es una persona trabajadora que el bienestar suyo, de su familia, dedicada 100% a la lucha, entrenando. Digo, desgraciadamente, pues este año, el año que pasó, por la pandemia no entrené muy bien, pero pues este año pues echarle ganas y... Quiero pues demostrar pues que tengo talento, como lo dije, voy a pisar varias arenas, no nomás de aquí, en México, todos estados, quiero que llevar el nombre de Ampeaje muy en alto. Vale, ¿no? Vale, muy bien. A ver, platícanos. La persona que se esconde detrás del nombre de Monster Jack, porque a máscara la verdad yo ya no porto. Sí, ya. Dice acá, ya la encontré, mira, acá está. Mira, la persona que se esconde detrás del nombre de Monster Jack es una persona trabajadora, honrada, que siempre trata de ayudar a las personas sin pedir nada a cambio. Una persona que sabe que está empezando desde abajo, la verdad, y salir adelante sin importar lo que te digan las demás personas. Porque yo, desgraciadamente, yo tuve la... A la vez yo digo que fue una fortuna y a la vez una desgracia. Yo siempre me la pasé solo. A pesar de que yo tenía toda mi familia, yo siempre fui muy aparte de todos. Pues esa manera de ser, yo siento que a mí me ayudó mucho a ser muy independiente.
Y no me importa a mí demostrar la verdad, lo que yo pienso, lo que yo siento, mis ideas. Yo siempre he dicho que yo soy una persona que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son. Así le caiga bien, le caiga mal el comentario, lo tiro como es. Y así siempre tiene que ser, la verdad. No, correcto. Máscara venenosa. Pues la persona debajo de máscara venenosa o debajo de la tapa. Otro veneno. Es una persona muy trabajadora. Así es, nada. Es una persona muy trabajadora. Hoy en día, pues ya estoy a punto de convertirme ya en un profesional. Estoy acabando mis dos carreras. Es por eso que también dejé un tiempo pautada mi carrera como luchador, por acabar mis profesiones. Una persona responsable, que pues tiene una responsabilidad grande. Si algunos de ustedes ya lo vieron, pues afuera ya cuento con una familia, gracias a Dios, la cual pues depende de mí. Entonces pues soy una persona responsable, trabajadora, y que siempre sabe lo que quiere y no descansa hasta que lo obtiene. Y pues ver a los de mi alrededor felices también. Muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, ahorita mi tiempo se acabó con ustedes. Ahora ya. Con Dios. Lo siento. Ahorita vamos a hacer unos pequeños cortos. Estas son las preguntas por parte del público. Incluso ahorita va a regresar Jos Daniels. No, Jos Daniels va a regresar. Yo me voy. Fue por la pastilla del día siguiente. Sí, ya quedó. Así que no se despeguen de sus pantallas, porque vamos a continuar con más Lucha Libre CL con C.